Y pues mi gente, llegó la pregunta del momento. ¿Puedo utilizar mi consola como un PC de escritorio convencional? Y pues el día de hoy les voy a traer un video un poquito resumido de las habilidades y bueno, y las cosas y las funciones que podemos ejecutar teniendo lo básico, obviamente, nuestra consola, ya sea un Xbox One o Xbox Series, y también obviamente complementándolo con un teclado y un ratón, obviamente, ¿no? En este caso, pues bueno, lo tengo esto y el mando que está ahí apagadito, y pues la verdad es que con eso no necesitamos nada más para utilizar esto como si fuera un PC. Obviamente hay algunos juegos compatibles como Warzone, Fortnite, que los podemos jugar como si fuera un PC. En el caso de Fortnite, pues lo podremos jugar así, con lo que es el teclado y el ratón. Y pues, ¿qué más les puedo decir, mis cracks? Lo que es la integridad, bueno, cómo se han integrado las funciones dentro del teclado con el ratón en lo que es la Xbox Series, pues es básicamente, bueno, normal. Todo se maneja a través del teclado, casi la mayoría de funciones, como pueden ver. Escape para ir para atrás, Enter para, pues, ir hacia adelante. Aunque obviamente aquí, en lo que es la interfaz, no tenemos, bueno, la flechita que siempre nos caracteriza un Windows o un escritorio como Linux o cualquier otro sistema de Mac. Entonces, pues bueno, esa es la única limitación, que lo que es el ratón, pues no va a aparecer en todas las, bueno, en todas las, la interfaz. Y en algunos juegos como Warzone sí aparece, y también en Fortnite aparece como si fuera un ratoncito. Así que bueno, esa es una de las cosas que vamos a hacer ahorita. Vamos a probar algunas cosas rápidas para que vean qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un Xbox Series S utilizándolo de esta forma. Como pueden ver, la verdad yo creo que es algo básico, y yo creo que si tienen una consola y quieren exprimirle al máximo lo que es las funciones, pues yo creo que estaría bien. Y si no tienen un PC, pues yo creo que los puede salvar de algún apuro. Obviamente no es lo mejor, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Así que bueno, primero que todo tienen que tener Microsoft Edge, que eso todas las consolas lo tienen, las de Xbox. Solo es abrirlo. Y bueno, mis cracks, una vez aquí iniciado, pues ya tenemos obviamente una interfaz como si fuera un navegador, que todos ya conocemos. Como pueden ver, aquí tenemos, pues bueno, el teclado, el ratón, y pues obviamente aquí podemos iniciar en los servicios de Google. Podemos hacer muchas funciones, incluso pues todo lo que puede hacer un navegador aquí está. Obviamente hay algunas limitaciones, por ejemplo, que digamos, si tú quieres abrir, digamos, varias pestañas, todas no van a quedar abiertas al mismo tiempo, como pueden ver. Vean, yo voy a abrir esta, que es mi Google Drive. Voy a abrir YouTube Studio, que lo tenemos por aquí. Bueno, aquí estamos respondiendo comentarios, un ejemplo, ¿no? Bueno, estamos en YouTube, volvemos y vean que toca volver a cargar la página. Cada vez que queramos abrir una página, toca volverla a cargar. Así que en parte, pues, se puede utilizar. Un ejemplo, vamos a dejar, bueno, un video por aquí reproduciéndonos. No copyright show music. Vamos a colocar música mientras, aunque le vamos a quitar el volumen porque nos falta que nos tire el copyright. Y como pueden ver, pues bueno, vamos a colocar un ejemplo de esta canción, la que estaba sonando. Y bueno, un ejemplo aquí ya estaría reproduciéndose el video, pero volvemos. ¿Se acuerdan que Google Drive yo ya lo había abierto? Pero toca volver a cargar. Cada vez que yo quiera cambiar de página, toca cargar, pero menos la página de YouTube. No sé por qué, YouTube siempre está abierto. Digamos, si yo lo dejo aquí sonando, un ejemplo, vamos al volumen. Ahí está sonando, ¿no? Como pueden escuchar, nadie más o menos escucha. Volvemos acá a YouTube Studio. Como pueden ver, volvió a cargar. Y esta página yo ya la había abierto, o sea que debería haberse quedado abierta para yo volver, así como esta que ya está reproduciéndose. Y como pueden ver, no se ha pausado la reproducción. Vamos a hacerlo otra vez con otra página para que vean. Ahí está sonando la música, la voy a dejar mientras. Abrimos una página de Apple aquí para ver qué hay. Un ejemplo, ¿no? Abrimos la página de Apple. Volvemos aquí a la música y como pueden ver, la música sigue sonando tal cual, no se pausa, pero tú vuelves otra vez a la página y toca volverla a cargar, así que es un detalle importante. Y así mismo en Google Drive, como pueden ver, toca volverla a cargar. Y la de YouTube Studio, pues también tocaría volverla a cargar, como pueden ver. Son algunas limitaciones, bueno, son algunas limitaciones que tendríamos, aunque bueno, en parte se puede utilizar, obviamente, si la tenemos abierta, bueno, temporalmente. Podemos utilizar aplicaciones como ChatGPT, podemos preguntar lo que sea. Hola, ¿qué me recomiendas? ¿Comiendas para comprar en este 2023 como una inversión activa? Bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT a ver qué nos recomienda. A ver, como pueden ver aquí se puede, bueno, utilizar lo que es, bueno, preguntas.
preguntas complejas, bueno, un poquito de cosas a lo que es ChatGPT, lo podemos utilizar perfectamente. Bueno, aquí ya nos está asesorando sobre lo que yo le dije. Pues bueno, aquí nos dice que la diversificación, tolerancia de riesgos, y bueno, nos va desempeñando un poquito de todo el tema que necesitamos aprender. Así que bueno, puede ser útil, pero vean, vamos a volver a YouTube y voy a volver a ChatGPT. Y ahí sí está abierta. En algunas páginas pasa eso, que si yo no vuelvo rápido, vea, toca volver a cargar. Ya se cargó otra vez, o sea que no va a quedar el chatbot que estuve hablando. Es que es como una limitación, pero aún así, pues yo creo que para hacer preguntas mientras estamos escribiendo en un cuaderno acá, en nuestra libreta, pues podremos hacer algunas consultas rápidas de ChatGPT. Incluso, pues bueno, podemos hacer obviamente cualquier consulta que escribimos en Google. Y pues bueno, nos va a lanzar aquí al buscador de Microsoft. Y luego vamos aquí a Google. Pues ya tendríamos Google normalmente, común y corriente. Podemos hacer aquí un test de velocidad, preguntarle cualquier cosa. Pongamos aquí Warzone. Podemos preguntarle aquí sobre Warzone, noticias, todo tal cual como si fuera un PC, obviamente. No va a haber limitaciones en lo que es el navegador. Pero lo que sí les digo es que siempre toca estar cargando las páginas. O sea que si yo vuelvo aquí a Apple y vuelvo a abrir esta, bueno, ahí todavía está abierta, pero muchas veces cuando yo ya abro tres a la vez, así, toca siempre volverlas a cargar desde cero, como pueden ver, esta está volviendo a cargar nuevamente. Así que es una limitación, y bueno, y una de las cosas importantes que pueden utilizar, un ejemplo es tener dos páginas abiertas como si fuera una multitarea dentro del navegador, que sería machucando este botón pantalla dividida, y aquí tú eliges la otra pestaña que quieres tener abierta. Un ejemplo, podemos abrir este de YouTube Studio, y aquí vamos a tener lo que es, bueno, la aplicación de, bueno, la página web de Apple, y pues bueno, también la aplicación que tendríamos acá, aunque hay cosas como aquí lo que está pasando, como pueden ver, hay limitaciones que no funcionan del todo bien, así que bueno, vamos a volver a cargar. Bueno, aquí ya está volviendo a cargar, volvemos a intentar, y pues todavía sigue con el error que no me carga bien la página web, así que eso es un detallito importante y relevante. Que bueno, algunas funciones que trae aquí no funcionan muy bien, que digamos, tardan en cargar su cierta parte, así que es un detalle importante, mi gente. Vamos a ver qué pasó aquí, no sé por qué no quiere cargar la página, pero bueno, no quiere funcionar muy bien, que digamos. Y bueno, vamos a hacer otra cosa porque esta no quiere funcionar. Entonces vamos a iniciar otra página, como pueden ver hay algunas limitaciones, aquí con YouTube Studio tampoco quiso, con lo que son las páginas, bueno, vamos a abrir ChatGPT a ver si coge, tampoco funciona como pueden ver, y pues lo que les digo, mi gente, hay limitaciones en lo que es el navegador, no hay cosas que funcionen muy bien aquí, recordemos que estamos en una consola, un sistema cerrado, y pues no funciona obviamente del todo. Otra cosa que de pronto se pregunten es, bueno, ¿cómo hago yo para subir archivos a Google Drive o descargarlos? Pues bajarlos no se puede, no aparece ninguna función. Vean, aquí uno le toca al archivo que uno quiere descargar, un ejemplo, no se puede. Y pues bueno, hay una limitación. Y si tú quieres, digamos, subir un archivo, un ejemplo, pues no se podría. Nos va a aparecer aquí que no tenemos acceso a los archivos locales del dispositivo. O sea que solo podemos visualizar nuestro contenido, no podemos descargarlo ni subirlo. Y así mismo pasa con YouTube, o sea que si tú de pronto subes contenido, yo pensaba subirlo desde aquí, le vamos a dar crear, subir videos, y obviamente apareciera como si fuera a subirse el video, pero no se puede, como pueden ver, tenemos un acceso restringido a los archivos locales, o sea que si le conectamos un disco duro, no podremos acceder a esos archivos, así que pues es como una limitación, solo podemos como visualizar el contenido y quizás modificarlo un poco, más que todo aquí en Google Drive, que podemos, bueno, un ejemplo aquí, podremos entrar, visualizar nuestro archivo, modificarlo, pero todo tiene que ser a través de la nube, así que si quieren utilizarlo como un PC, pues bueno, aquí podemos incluso seguir continuando. Bueno, nuestro archivo, nuestras cosas, hola, ta ta ta, seguimos escribiendo. Pero también otra limitación es que lo que son los periféricos de hardware no los detecta muy bien, que digamos. Por lo menos el mouse sí, pero lo que es el teclado, como pueden ver, no se quita esto. Debería quitarse, suponiendo que está ahí conectado el mío. Esto obviamente el teclado virtual es cuando uno escribe con el mando, pero pues en este caso no lo detecta muy bien. Así que pues nos entorpece un poquito la visión y pues bueno, más o menos se podría modificar algo, trabajar un poco. Algo nada complejo, solo como para visualizar y estaría bien.
aunque pues sería un poquito estresante hacerlo ya de forma compleja. Y bueno, otra cosa que quieren, bueno, de pronto preguntan es, bueno, la librería de Microsoft es mucho más completa. Aquí tenemos lo que es el Google Docs, que se pueden hacer trabajos bastante, bueno, bien. Y tenemos Word, Excel, bueno, tenemos varias funciones por aquí. Por aquí tenemos minijuegos, bueno, jueguitos que son vía web, juegos sencillos, básicos. Y también tenemos aquí herramientas como lo que son la calculadora, bueno, traductor. Aquí le podemos escribir que nos traduzca algo de inglés. Hello, how are you? How are you, bro? O sea que aquí estaría traduciendo, mis cracks. Hola, hermano, ¿cómo estás? O sea que bueno, esto sería la traducción. Tenemos aquí un diccionario. Le podemos preguntar lo que sea, algo básico. Bueno, vamos a escribirle otra vez porque no. Átomo, escribámosle átomo a ver qué nos dice por definición. Aquí dice, bueno, átomo es una serie de partículas y métodos químicos. Y bueno, aquí nos da la descripción. Tenemos calculadora, temporizador, cronómetro. Funciones que, bueno, pueden ser, bueno, buenas como para tenerlas aquí. Obviamente no son lo más complejo que tenemos en un PC, pero pues, es decir, el navegador Edge es el PC en sí, porque de resto, pues la consola en sí es para jugar, obviamente. Y pues no hay muchas más funciones que la podríamos exprimir. Pero ahorita pues esto es donde aparece casi la mayoría de las funcionalidades de la Xbox Series para utilizarla como un PC. Así que pues de hecho pues funciona más o menos bien. Tiene sus limitaciones obviamente. Pero para algo básico así como para entretenimiento. Y tener algo más salido de la realidad. Porque es, recuerden que YouTube tiene su propia aplicación nativa. Entonces pues incluso funciona mejor, pero pues si queremos la interfaz de YouTube, bueno, de siempre, más completa, pues la podemos utilizar incluso por el navegador. Así que en parte hay funciones buenas, prácticas y bonitas y buenas para utilizar, pero obviamente esto no va a sustituir tu PC. Así que pues bueno, puede ser algo que te va a salvar, quizás un poco, pero de resto no lo creo. Y quizás, bueno, para algunos juegos como los de Warzone, Fortnite, pues funcionan bastante bien. Lo que es la compatibilidad, todos los juegos obviamente no. Pero pues hasta ahí tendríamos lo que es las funcionalidades. Y bueno, mi gente, y pues hasta ahí tendríamos lo que es las funcionalidades de jugar y utilizar nuestra Xbox Series como un PC. Y pues bueno, mis cracks, ¿qué les digo? Pues yo creo que pues no hay nada más que añadir. Espero que les haya gustado este video. Algo básico, yo creo que pues si de pronto tenían esa duda de cómo utilizar nuestra consola como un PC, que obviamente hay muchas limitaciones, como les digo, y pues al menos depende también de la consola. Pues el Xbox One va a ir un poquito más lento, más a tirones lo que es el navegador, ya que tenemos mucha menos RAM. Y pues obviamente no tenemos un procesador tan potente para la multitarea, ya que los juegos en sí no requieren mucha multitarea, sino procesamiento gráfico. Entonces, pues se puede utilizar obviamente, pero no va a ser la mejor experiencia. Así que bueno, mis amigos, espero que les haya gustado este video un poquito informativo, algo básico. Y pues nos vemos hasta la próxima.